Querida hermana, te dejo de forma repentina y sin previo aviso. Me disculpo por ello y por todo lo que está por venir. No sabía qué podía pasar al embarcar en el Helios, solo que si seguía con mi investigación podía cambiar el mundo. Y así lo hicimos, solo que no como yo había imaginado, o al menos todavía no. Quiero explicártelo todo en este mismo momento, para que veas que no hay nada que temer. Como buena hermana mayor siempre has intentado protegerme, pero esto tenía que pasar. Ahora me toca a mí protegerte si las cosas se desarrollan del modo en que deberían. El tiempo y la necesidad nos han mantenido alejadas, pero eso está a punto de cambiar. Te necesitamos aquí, a bordo del Helios, conmigo. Te envío también un receptor que, como su nombre indica, puede recibir señales con las que nos podemos comunicar. Sé que todo esto no tiene ningún sentido ahora, pero también sé que mantendrás tu promesa. Te quiero. Tu hermana, Eida. No has entrado mucho en detalles, Eida. ¿Te vas sin avisar y ahora me necesitas en el Helios? ¿Qué es lo que no me estás contando? Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Yoshi. Hoy estamos en un nuevo juego llamado Ghost of the Sun y no sé ni siquiera de qué trata. Vamos a ver entonces juntos esta aventura y a ver a qué nos conlleva. Espero que el atraque funcione mejor que esos anuncios automatizados.
Pensaba que el Gran Helios estaría más... ¿concurrido? Supongo que Ada no le ha dicho a nadie que estaba de camino. El Helios, una proeza científica que surca el mar rodeada de lujos mientras que el resto del mundo tiene que apañárselas por sí mismo. Parece que tendré que entrar yo misma. Wardenclyffe, una empresa que proporciona electricidad a la mitad del mundo y que ansía la otra mitad. ¿Cuarentena? ¿En qué te has metido, Ada? Genial.
Ascensor más arriba. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Habla Nikola Tesla. Por si no fuese bastante obvio, este navío está bajo estricta cuarentena. Nadie entra ni sale del Helios, y con todo, aquí está. Otra de los espías de Edison, supongo. No importa. Los desplazamientos en el barco han sido restringidos. Tanto si es amiga como enemiga, vaya con cuidado. Vaya, gracias por tan cálida bienvenida. ¿Qué has hecho con mi hermana? Agentes de Edison confirmados. Parece que la rivalidad sigue viva y coleando.
Bien, solo queda uno.
Creo que ya está. Ahora a buscar a Ada. ¡Demonios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Bueno, después de una confusión un poco pequeña en ese puzzle que era tal vez un poco más fácil de resolver y duramos más tiempo de lo que creí, espero que el prólogo del capítulo 1 de Close to the Sun les haya gustado, así que nada más que decir, chao y nos vemos hasta la próxima.